Bueno, chicas, el último día nos quedamos en el capítulo 4, vamos a leer el capítulo 5. Después de la escuela dominical, a eso de las 10:30 de la mañana, tocó la campana de la pequeña iglesia de la aldea y todo el pueblo acudió a oír el sermón del domingo. Los niños iban también y se sentaban al lado de sus padres. Cuando llegó la tía Polly, Tom, Sid y Mary se sentaron con ella. Entraron luego el juez y su esposa, el abogado, el ex comandante Ward, la belleza local seguida de todos los mozalbetes del pueblo y también el niño modelo Willie Mufferson, ejemplo para los muchachos, por lo cual todos le odiaban. El sacerdote leyó las oraciones con gran parsimonia. El coro entonó unos salmos y finalmente llegó la hora del sermón. El pastor oró por la iglesia, por el pueblo, por el Estado, por los funcionarios del Estado, por los navegantes, por los agricultores, por los pobres perseguidos, por los idólatras, etcétera, etcétera. Amén. Durante todo el sermón, Tom siguió inquieto y con ganas de salir a jugar, pero hubo algo que le interesó, una mosca que se posó sobre el respaldo del banco delantero y que se puso a limpiarse la cabeza con las patitas tranquilamente. Tom sentía enormes deseos de atraparla, pero también temía ser visto por su tía. A la mitad del oficio religioso, Tom se acordó de que poseía un tesoro y que éste se encontraba en un bolsillo de su chaqueta. Era nada menos que un escarabajo del gran tamaño con unas formidables quijadas. Estaba encerrada en una caja de pistones. Al sacarlo, lo primero que hizo el escarabajo fue cogerle un dedo. Tom instintivamente le dio un manotazo que lo mandó al centro del pasillo y allí se quedó vuelto boca arriba. Otras personas aburridas por el sermón se distrajeron mirando al bichejo. Tom sentía deseos de volver a atraparlo, pero estaba demasiado lejos. En aquel momento, un perro de lanas vagabundo, cansado y adormecido por el calor de la mañana, intentó buscar refugio dentro de la iglesia. Enseguida se percató de la presencia del escarabajo en el suelo y se puso a jugar con él. Avanzaba la zarpa sin tocar al insecto, una y otra vez, hasta que al rato se cansó de la diversión y distraídamente agachó el hocico tan cerca del escarabajo que éste se aferró a él. El can, lanzando un aullido, sacudió la cabeza y el escarabajo salió disparado a 2 metros de distancia y cayó de nuevo boca arriba. El perro, desconcertado, intentó vengarse y se puso a rondar alrededor del insecto, lanzando mordiscos y zarpazos cada vez más cerca. Pero de nuevo se cansó al poco rato y, olvidándose por completo del escarabajo, se sentó encima de él. Entonces sí que oyó un aterrador alarido de angustia. El perro corrió hasta el altar, dio la vuelta, cruzó de nuevo la iglesia y salió disparado por la ventana. Por fin el aullido se perdió en la distancia. Para entonces todos los fieles tenían la cara enrojecida por la risa y el pastor apenas pudo terminar el sermón. El escarabajo había logrado ponerse panza abajo y escapar por una rendija de la pared. Así terminó aquel domingo el oficio religioso. Capítulo 6. Tom se encontraba bastante deprimido a la mañana del lunes. Solía ocurrirle esto porque veía ante sí toda una semana de sufrimiento en la escuela. Así que pensó que sería buena cosa ponerse enfermo aquel día. Era solamente una vaga posibilidad, pero decidió investigar en su organismo. Sintió una especie de principio de cólico y se concentró con todas sus fuerzas para que el presentimiento se convirtiera en realidad. Pero no sucedió nada. Entonces se acordó de que tenía un dedo del pie herido y procedió a inspeccionarlo con toda minuciosidad. Había leído una vez que a un hombre que se había lastimado en una pierna debido a una infección tuvieron que cortársela. No le pareció que la herida de su dedo se hubiera infectado, pero intentó imaginarlo y se puso a sollozar fuertemente.
La verdad es que su intención era despertar a su hermano Sid para que le preguntara qué le ocurría, pero no había manera de despertarle, ya que se encontraba profundamente dormido. Tom sollozaba cada vez más fuerte, pero Sid seguía roncando. Al rato se despertó sobresaltado ante los gritos insistentes de su hermano. Tom, ¿qué te ocurre? Sid, me estoy muriendo. ¿Qué dices? Voy a despertar a la tía. No importa, Sid, ya todo da igual. No llores así, Tom, vuelvo enseguida. Sid corrió escaleras abajo para llamar a la tía Polly y el muchacho se hallaba realmente asustado. Tía, tía, corra, por favor, venga enseguida a la habitación. Tom se encuentra muy mal. Bueno, ya será menos. No, tía Polly, corra, Tom se está muriendo. ¿Qué se está muriendo? La tía empezó a asustarse también un poco y subió detrás de Sid hacia la habitación seguida de Mary. Tom, Tom, ¿qué te pasa? ¡Ay, tía! ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te duele? El pie, el pie. Tía Polly levantó las sábanas y miró el pie de Tom. Simplemente estaba un poco irritado. Ya tranquila, la anciana señora se sentó en una mecedora, se rió un poco, y luego lloró otro poco y por fin hizo las dos cosas a la vez. Y eso la tranquilizó. Vamos, Tom, menos bromas, ya está bien. A levantarte enseguida y a la escuela. Vaya mal rato que me has hecho pasar. Parecía estar muy mal, tía Polly, pero ahora ya me acuerdo. El diente sí que me duele. ¿Tu diente? ¿Y qué le ocurre a tu diente? ¿Que se mueve? Pues eso se soluciona enseguida. Y la anciana, ni corta ni perezosa, agarró un hilo, lo enrolló al diente y tiró de él con todas sus fuerzas. Y así terminó el episodio, de modo que Tom tuvo que ir a la escuela, lo quisiera o no. Su compensación fue que la mella le permitía escupir de un modo nuevo y fascinante. Todos los muchachos que encontraba por el camino se sorprendían por tan rara habilidad. Tom se convirtió aquel día en el héroe del pueblo. Antes de llegar al colegio, nuestro muchacho se encontró con el paria de aquellos lugares, Huckleberry Finn. Era hijo de un borracho y no tenía a nadie que cuidara de él, por lo que podía hacer lo que le daba la gana. Por eso era la envidia de los chicos del pueblo. Las madres recomendaban de continuo a sus hijos que no fuesen a jugar con Huckleberry, pues era ordinario, holgazán, desobediente y malo. Además, andaba siempre vestido con los desechos de los mayores, por lo que su chaqueta estaba rota y le venía muy grande, mientras que arrastraba unos pantalones por el suelo. Otras cosas por el estilo adornaban su vestuario. Pero Huck gozaba de todas las cosas apetecibles para aquellos muchachos. No iba a la escuela y podía ir a nadar o a pescar todo el tiempo que quisiera. No tenía zapatos, sabía jurar prodigiosamente y dormía en los quicios de las puertas en invierno y bajo los árboles en verano. Hola, Huckleberry. Hola, Tom. Tengo una cosa. ¿Qué tienes? Un gato muerto. Anda, déjame que lo vea. Mira, se lo cambié a un chico por una vejiga que me dieron en el matadero. ¿Y para qué sirven los gatos muertos, Hack? Para curar las verrugas, naturalmente. Pero para las verrugas hay algo mejor. ¿Cómo qué? Pues como el agua de yesca. No lo creo. ¿Acaso has hecho la prueba? Yo no, pero Ben Tanner la hizo hace 2 semanas. ¿Y cómo? Fue al bosque y metió la mano en un tronco lleno de agua de lluvia. ¿De día? Sí. ¿Y dijo alguna cosa? No, me parece que no. Ah, pues vaya modo de curar las verrugas con agua de yesca. Lo que hay que hacer es ir solo al bosque a medianoche y cuando oigas las campanadas, metes la mano en un tronco podrido lleno de agua de lluvia y dices: tomates y lechugas, quítame las verrugas. Y luego das 11 pasos y 3 vueltas alrededor del árbol y te marchas directo a casa sin hablar con nadie. Bueno, entonces retiro lo dicho. Desde luego, Bob Tanner no lo hizo de esa manera y quizá por eso no se le fueron las verrugas. Yo sé otro sistema, también puede que se pueden quitar con una judía. Es verdad, Hack, yo me he quitado por lo menos 2.000 de las manos, pues me salen muchas de tanto jugar con ranas. ¿Y tú cómo lo haces? Pues se coge una judía, se parte en dos, luego se saca un poco de sangre de la verruga y se moja con ella un trozo de la judía. En una encrucijada se hace un agujero a la medianoche y se quema el otro trozo de judía. Y el trozo que tiene la sangre se tira. Y tira para juntarse con el otro pedazo y ayuda a la sangre a echar fuera la verruga. Cierto, ja, casi es como yo lo hago. ¿Y cómo usas el gato? Pues se coge el gato y se va al camposanto una noche que no haya luna, un día después de que haya enterrado a alguien que sea muy malo. Entonces vienen los diablos a llevárselo. Uno no los ve, pero oye algo y a veces incluso los oye hablar. Cuando uno está seguro de que
Ya se están yendo, les tira el gato y les dice: diablo, sigue al difunto. Gato, sigue al diablo. Verruga, sigue al gato. Y me ha asegurado la vieja Hopkins que no queda ni una. Será verdad, porque dicen que esa mujer es bruja. Ya lo creo que lo es. Y esta noche voy a probarlo, pues el sábado murió el viejo Hoss Williams. Pero Hoss fue enterrado el sábado, ese mismo día le debieron llevar los diablos. No creo, porque tiene que ser a medianoche, ya es ahora, ya es domingo. Yo creo, no creo que los demonios anden por ahí los domingos, o sea que seguramente será hoy. Déjame ir contigo, Jack. Bueno, pero no tendrás miedo. ¿Yo miedo? ¿Qué va? De acuerdo, lanzaré maullidos para que sepas dónde estoy. Vale. Oye, qué garrapata más bonita tienes. Dice, sí, es la primera de la temporada. Bueno, yo podría tener 1000 si me diera la gana. Vamos, Tom, cuesta muy poco echar por el suelo lo que tienen los demás. Si no tienes 1000 garrapatas es porque no puedes tenerlas. Oye, te doy mi diente por ella. Enséñamelo. Tom sacó un papelito y le enseñó su diente a su amigo. ¿Es de verdad? Tom le enseñó entonces el agujero que había dejado en su boca y Jack aceptó el cambio. Los dos muchachos se fueron por distintos caminos con sus nuevos tesoros. Jack a pescar al río y Tom hacia la escuela. Este entró en la pequeña casita de las afueras del pueblo. El maestro estaba sentado en una butaca vigilando el estudio de los muchachos. Ciertamente se sentía aburrido y la intromisión de Tom le distrajo. Thomas Sawyer, ven aquí. ¿Puede saberse por qué llegas tarde como de costumbre? Tom iba a inventar alguna excusa cuando de pronto vio el pelo dorado de la niña forastera peinado en dos largas trenzas. Estaba sentada en el primer pupitre de las niñas y era la única que no tenía a nadie a su lado. Si conseguía un castigo, de seguro que lo mandarían a sentarse con las niñas y, por tanto, a su lado. He estado hablando con Huckleberry Finn. Thomas Sawyer, esta es la confesión más sorprendente que he oído en mi vida. Bien, quítate ahora mismo la chaqueta. Este acto merece unos azotes de vara. Después del vapuleo, el pobre Tom fue castigado a ir a sentarse con las niñas, tal y como él había previsto, y naturalmente se sentó al lado de la niña que le había robado el corazón. Al principio se puso a mirar el libro concienzudamente, como si estudiase. En realidad estaba tramando algo para iniciar una conversación. De momento depositó un aterciopelado melocotón en la parte de la mesa correspondiente a la niña. Esta se lo apartó. Tom volvió a insistir hasta que ella lo aceptó sin una palabra. Seguidamente, Tom empezó a dibujar algo en su pizarra. Parecía poner mucho interés en ello y la niña empezó a mirar. El dibujo representaba una casa en bastante mal estado, con las paredes torcidas y la chimenea parecida a un sacacorchos. Me gusta mucho. Haz un hombre, le pidió ella. Tom dibujó una cosa parecida a una grúa, pero que a la niña le gustó mucho. Ahora dibújame a mí. A pesar del esmero que Tom puso en ello, el retrato no quedó demasiado bien, pero la niña estaba entusiasmada. ¡Qué bien dibujas! ¡Cuánto me gustaría saber! Si quieres te enseño. ¿Lo dices de verdad? ¿Y cuándo? ¿Al mediodía? Tenía que ir a casa a comer, pero puedo quedarme. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Becky Thatcher. Ya sé que tú te llamas Thomas. No, llámame Tom. Este empezó a escribir algo en la pizarra. La niña estaba profundamente interesada. Anda, Tom, déjame ver lo que estás haciendo. No, Becky, no quiero porque lo vas a contar. No, Tom, no se lo voy a decir a nadie. No, que a lo mejor te enfadas. Que no voy a enfadarme. Bueno, míralo. Y en la pizarra se veían escritas las palabras. Te amo. La muchacha fingió sentirse indignada, pero en el fondo estaba gratamente sorprendida. El maestro, al darse cuenta de que ambos niños estaban hablando, mandó a Tom a su lugar. Capítulo 7. El resto de la mañana se la pasó nuestro muchacho soñando con Becky y mirándola disimuladamente. Todo le fue mal. En la clase de geografía confundió los montes con los lagos. En ortografía pasó al último y la lectura fue un desastre. Le parecía que la salida del mediodía no iba a llegar nunca. A través de la ventana se veía el bosque, los pájaros cantaban, unas vacas dormían y Tom deseaba sentirse libre. Al menos pensó pasar de un modo distraído aquel rato y sacó del bolsillo la garrapata que le había cambiado a Jack. A su lado estaba sentado su íntimo amigo Joe Harper, el caudillo del otro ejército enemigo de Tom. Ambos empezaron a azuzar la garrapata. Cuando ésta pretendía ir en una dirección, los chicos la desviaban colocando un alfiler delante de ella.
Como al jugar los dos a la vez se molestaban el uno al otro y no conseguían sacar todo el partido que se podía al bichejo, Tom propuso: «Mira, Joe, lo mejor que podemos hacer es poner tu pizarra en medio del pupitre y trazar una raya que la divida en dos partes. Mientras esté en tu lado puedes azuzarla con tu alfiler, pero cuando esté en el mío seré yo el que lo haga y tú no tienes que meterte para nada». En efecto, así lo hicieron y alternativamente ambos muchachos gozaban con la posesión de la garrapata. Pero la suerte estaba con Joe y durante casi todo el rato Tom no pudo disfrutar del animal. Así es que se puso a hurgar en el terreno de Joe y este protestó y así empezó la pelea. El maestro, que hacía rato que observaba el juego, proporcionó otro nuevo castigo a los participantes. Por fin llegó el mediodía y Tom pudo hablar con Becky un momento. «Ponte el sombrero y di que te vas a casa. En cuanto llegues a la esquina, doblas a la derecha y allí te estaré esperando». Así lo hizo la niña y al poco rato estaban los dos juntos sentados en un tonel bajo un árbol. Tom empezó a enseñar a Becky a dibujar guiándole la mano. Cuando se debilitó su interés, empezaron a charlar. «¿Te gustan las ratas muertas?» «No, Tom, no me gustan demasiado». «¿Has estado en un circo?» «Sí, mi papá me llevó una vez y me gustó mucho, sobre todo los payasos». «Yo he estado un montón de veces en el circo y cuando sea mayor seré payaso». «¡Qué suerte! Los payasos van siempre llenos de pintura». «Y ganan mucho dinero. Oye, Becky, ¿tú has estado alguna vez comprometida?» «¿Y eso qué es?» «¿Que si has estado comprometida para casarte?» «¡No! ¿Te gustaría?» «No sé, supongo que sí». «¿Te acuerdas de lo que te escribí en la pizarra?» «No». «Bueno, sí. Anda, dilo». «No, no voy a decirlo». «Vamos». «Bueno, pero ahora no. ¿Por qué?» «Mañana te lo diré». «Mira, yo te lo diré muy bajito al oído». Y pegando su boca al oído de la niña, dijo la frase. Y después siguió: «Ahora dímelo tú igual que yo lo he hecho». «Bueno, pero no me mires. Vuelve la cabeza hacia el otro lado y te lo diré. Pero no debes decírselo a nadie. ¿Me lo prometes, Tom?» «Te lo prometo». Él volvió la cara y Becky se acercó tímidamente diciéndole al oído las mismas palabras. Luego salió corriendo y se refugió en un rincón tapándose la cara con el delantelito blanco. Tom la siguió y le dijo suplicante: «Ahora, Becky, lo único que falta es el beso. No tengas miedo, que no tiene nada de particular». Y le tiraba del delantal. Poco a poco la niña fue cediendo y dejó caer las manos. Tom le besó los labios y dijo: «Ya está, Becky. Después de esto, tú no puedes ser novia de nadie y tienes que casarte conmigo». «Y tú también tienes que casarte solamente conmigo». «Claro. Y siempre cuando vayas a la escuela o a tu casa, te acompañaré. Y cuando nadie te acompañaré cuando nadie nos vea. Y en las fiestas, tú me escoges a mí y yo a ti, porque somos novios y eso es lo que hay que hacer». «Qué bien, yo no sabía nada de eso». «Pues es la mar de divertido. Cuando Amy Lawrence y yo...» Tom se cayó al darse cuenta de la torpeza cometida. «Tom, ¿has tenido otra novia antes que yo?» «No te preocupes, ya no me importa nada». «Sí, sí que te importa». Becky se puso a llorar. Tom intentó calmarla diciéndole que ella era la única que le gustaba. Al final sacó de su bolsillo un animalito de bronce que había encontrado en una chimenea y se lo ofreció. Ella lo rechazó una y otra vez y al final lo tiró al suelo con malos modos. Entonces Tom salió en dirección al bosque, ofendido en su orgullo, y se perdió en la lejanía sin volver la vista atrás. Becky calmó un momento sus sollozos y se dio cuenta de que Tom se había ido. Le llamó angustiosamente, pero no oyó la respuesta. La niña volvió a la escuela de nuevo, presintiendo que Tom no iba a volver a clase. Se sentó en un pupitre, sola, con sus pesares, pues no podía contar a nadie lo que le había sucedido. Y bueno, pues hasta aquí la lectura de hoy. El próximo día leeremos el capítulo 8. Venga, hasta luego.